eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Mila esker. Bueno, ahora que todas y todas hemos tomado asiento, informarles de que disponen en las mesas de un desayuno del que pueden ir disponiendo a su gusto. Mila esker. No es casual, ni es un mero guiño protocolario, que hoy nos acompañen los y las principales responsables del tejido institucional, económico, cultural y social del país y del territorio. Lehendakari jauna, diputatu nagusia, alkate jauna, Arabako batzar nagusietako presidentea, agintariak, lagunok, elkarteak, eragile ekonomikoen ordezkariak, mila esker guztioi. Y es que hoy les hemos invitado a compartir las líneas estratégicas, el modelo de ciudad que el Gobierno Municipal ha ido cuajando, tejiendo en los últimos años, para que Vitoria-Gasteiz centre de forma coordinada y con un horizonte claro su devenir en la próxima década. Bide horrek, kontutan hartzen ditu noski, hainbat eztabaidalekutan planteatu diren beharrak. Eremu profesional eta sozialetan, auzoetan, kulturaren arloan, edota erakundeetan, besteak beste. Azken hamarkadetan egindakoak oinarritzat hartzen ditu, aurkeztu nahi dugun ibilbide honek. Helburu argi batekin. Etorkizunak ekarriko dituen aukerei erantzuna proposa ematea. Una hoja de ruta que tiene muy en cuenta la batería de necesidades planteada en distintos foros profesionales, sociales, vecinales, culturales, estratégicos e institucionales. Una brújula que tiene su base en lo construido en las últimas décadas y su norte fijo en las oportunidades ciertas que nos depara el futuro. En la sesión que hoy les proponemos, conoceremos ese modelo de Vitoria-Gasteiz y también queremos contar, una vez más, con su criterio, con su conocimiento, para que esta ciudad, que tanto amamos todas y todos, encarrile su camino y esté efectivamente preparada para subirse a la ola que nos brindan las inminentes oportunidades de desarrollo. Y lo queremos hacer desde el pacto, desde el acuerdo y desde la ilusión conjunta. Por ello, además de haber tenido en cuenta las propuestas, reflexiones y también aquellos puntos débiles que adolece toda ciudad, hoy les vamos a pedir que, al término de la sesión, nos ayuden a priorizar las acciones y planteamientos. Gauza bat eskatuko dizuegu. Ekimen eta planteamendu desberdin artean, lehentasun handienekoak zeintzu diren, esatea. Para ello, verán que en cada una de las mesas se han dispuesto de unos mandos de votación. Los utilizaremos una vez conocido el modelo de ciudad, la hoja de ruta que nos va a presentar en unos minutos el alcalde de Vitoria-Gasteiz. Las formas de construir y hacer política han cambiado. La sociedad en general y las administraciones más próximas a la ciudadanía en particular están empapadas en la filosofía de la participación, en su sentido más lleno de contenido. La participación como antena y como cauce de compromiso individual y colectivo. Politika egiteko modua aldatu egin da. Gizarteak, baita gizartetik gertuen dauden erakundeek, parte hartzearen filosofia oso barneratuta dute. Parte hartzea, bai belarriak erne izateko, eta baita bakarkako konpromisoaren eta konpromiso kolektiboaren bide bezala. Gorka Urtaran suele definir Vitoria-Gasteiz como una ciudad moderna, plural e integradora. Una ciudad en la que en aquellas ocasiones que hemos logrado remar juntos, se ha conseguido sacar adelante proyectos extraordinarios. Batera, proiektu sinestezinak lortu ditzakegu. ¿Cuántas veces habrán debatido y analizado todas y todos ustedes sobre las cualidades de Vitoria-Gasteiz? Capital de Euskadi, capital green y sostenible, ciudad industrial, de la innovación, referente en políticas sociales precursoras, ciudad de servicios, motor agrícola, germen de culturas alternativas, modelo de urbanismo enfocado a personas. Si hiciéramos ahora mismo una lluvia de ideas, seguro que entre todas y todos ponemos sobre la mesa muchas más bazas y potencialidades de nuestra ciudad.
y a buen seguro que también nos vienen a la mente varias oportunidades perdidas, pero lo que les planteamos es una reflexión en clave positiva, en clave constructiva. Les proponemos aterrizar nuestras ilusiones conjuntas y ponernos manos a la obra. Unir talentos, esfuerzos e inquietudes y diseñar la pista de despegue de la Vitoria-Gasteiz del futuro. Planteatzen duguna, positiboan egin behar dugun hausnarketa da. Eta konstruktiboan egin behar duguna. Gure ilusioak gaur egunera moldatu, errealitatera moldatzea proposatzen dizuegu. Gaitasun, esfortzu eta kezkak bateratu, eta Gasteizen etorkizunera aireratze pista denon artean eraiki. El futuro empieza ahora. Elkate jauna. Mila esker, Beatriz, lehendakaria, Arabako aldu nagusia, batzar nagusietako presidentea, gainontzeko agintariok, eragile ekonomikoen ordezkariak, elkarteko ordezkariak, Gasteiztarrok, egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik gaur Museo Artium honetara, hausnarketa egiteko Gasteizen inguruan. Mila esker benetan egin duzuen alegina gaur ordu batean gutxi gora bera gurekin egoteko, hausnarketa hori amankomunean jartzeko. Quiero darles la bienvenida y agradecerles de corazón el esfuerzo que han realizado por acudir esta mañana al Museo Artium y compartir un rato de reflexión sobre la Vitoria-Gasteiz del futuro, la Vitoria-Gasteiz del 2025. Hoy es un día especial para nosotros, cumplimos exactamente 2 años y medio en el Gobierno Municipal, 2 años y medio de escucha, 2 años y medio de trabajo a pie de calle, a pie de asociaciones, de empresas, conociendo la ciudad en todos sus extremos. Y esto nos permite también compartir con todos vosotros y vosotras una reflexión sobre qué entendemos tiene que ser la hoja de ruta para la Vitoria-Gasteiz del 2025. Proiektu askok bat egiten duten garrantzia handiko une batean gaude, abiadura handiko trenaren orkesten ari gara eta diseinatzen ari gara. Tren hori lurrazpian iritsiko da eta Gasteizentzat etorkizun berri bat irekiko du. Forondako aireportua berpistu eginda eta beraiekin batera logistika plataformak. Hiriburutzarako kanona, baliabide handiak ekarriko ditu Gasteiza 40 milioi € datozen 4 urte hauetan. Eta mugikortasunaren arloan akordio garrantzitsuak lortu ditugu Arabako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera. Erakundeak, unibertsitateak, Egibideko bezalako lanbide heziketako zentroak eta hiriko enpresak buru belarri gabiltza 4.0 industriaren apostuaren alde. Smart City eredua garatzen ari gara eta hiri sostengarria eta inguruarekin konpromisoa duena. Hiri biziberritzeko planak martxan jarri ditugu, besteak beste Koronazion auzokoa edota erdiguneko masterplana. Beraz, orain proiektu garrantzitsuak ditugu mai gainean eta orain guztioi dagokigu lankidetzan aritzea honen guztiaren azken emaitza ezin hobea izateko. Por lo tanto, vivimos un momento crucial para Vitoria-Gasteiz. Vivimos un momento de suma de proyectos que entendemos estratégicos para la ciudad. Lo decía ahora mismo, estamos diseñando la llegada de la alta velocidad y su integración soterrada en Vitoria-Gasteiz. Está renaciendo el aeropuerto de Foronda con actividad de pasaje que prácticamente no habíamos conocido nunca y con actividad de carga. Y con él están también impulsándose las plataformas logísticas para nuestra ciudad. Contamos con los recursos del nuevo canon de capitalidad, 40 millones de euros que el Gobierno Vasco va a invertir en Vitoria-Gasteiz en los próximos 4 años por este concepto, además de acuerdos importantes en materia de movilidad que hemos alcanzado con la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. Instituciones, universidades, los centros de formación profesional, las empresas, estamos haciendo una apuesta importante por la industria 4.0, y ese es uno de los elementos clave también para la Vitoria del futuro. Estamos desarrollando un modelo de ciudad inteligente, smart, pero también respetuosa con nuestro entorno natural.
y tenemos en marcha proyectos de regeneración urbana de gran envergadura, como puede ser el proyecto de rehabilitación del barrio de Coronación, de más de 30 millones de euros, o también el Masterplan Centro para la Reactivación Social y Comercial de nuestro centro urbano. Vivimos un momento de estabilidad, de recuperación económica, de generación de oportunidades, y nuestra misión colectiva es aprovechar este momento y hacerlo bien, y por eso les hemos reunido hoy aquí, porque queremos compartir con todos ustedes esta reflexión para marcar las líneas del futuro próximo de Vitoria-Gasteiz. Hablaba hace poco de este momento crucial que supone la suma de proyectos, proyectos estratégicos para la ciudad, proyectos que suman aproximadamente cerca de 800 millones de euros en inversiones para Vitoria-Gasteiz. Estamos hablando de proyectos que aproximadamente suman 800 millones de euros de inversiones para nuestra ciudad en los próximos años. Y creo que es motivo suficiente para que entre todos hagamos una reflexión sobre cómo tiene que ser ese trabajo coordinado, en colaboración, sumando entre todos y todas, para que podamos obtener un éxito en el final del camino. Por lo tanto, este es el ejercicio que les propongo hoy. Partimos de este momento crucial, partimos de una serie de inversiones que van a suponer hasta 800 millones de euros en Vitoria-Gasteiz y partimos de un modo de hacer que queremos compartir. Vayamos todos y todas de la mano, sumemos, trabajemos juntos para que el resultado final sea el de éxito. Eta hori da, inzuzen ere, proposatzen duguna gaur, nire hausnarketa, gugarenetik, gure nortasunetik hasten da, gure indar eta aukeretatik, baita Gasteizko etorkizunean implikazioa duten erakunde, agente ekonomiko eta sozialen arteko elkarlanetik. Zeintzuk dira gure indarrak eta nola bilakatu ditzakegu indar horiek aukera, hori da erantzun behar ditugun galderak. Eta hori izango da gure bidea datozen urte hauetan. Por lo tanto, mi reflexión parte fundamentalmente de lo que es Vitoria, de lo que somos las y los vitorianos. No queremos inventar nada nuevo. Queremos partir de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia. Queremos partir de nuestras propias fortalezas y cómo podemos convertir esas fortalezas en oportunidades. Y este es el ejercicio que les planteamos hoy. Identificar hasta 5 oportunidades, hasta 5 fortalezas. Las habrá más, pero identificamos 5 fortalezas que pueden estructurar una estrategia en 5 ejes prioritarios. La primera de ellas es la de nuestra ubicación, compartida con nosotros. Hori da gure lehenengo indarra. Gasteiz bere kokapenari esker oso ondo konektatua dagoela. Bai barrualdera eta bai kanpoaldera. Eta arlo honetan mugikortasunaz, mintzutuko naiz, bizikletaz, tranbiaz, autobusetaz, abiadura handiko trenaz, fonondaz, autobus elektriko adimenduaz eta bar. Beraz hori da gure lehenengo indarra. Nuestra primera fortaleza, la que identificamos, yo creo que todas y todos los vitorianos, es que ocupamos una ubicación estratégica en el nodo de comunicaciones norte-sur, desde la península a Europa, y también en las comunicaciones este-oeste dentro de la propia península. Esto no es algo nuevo, a modo de anécdota les puedo decir cómo ya en el siglo III, por Vitoria-Gasteiz, todavía no estaba fundada nuestra ciudad, pero por aquí pasaba una de las principales vías del Imperio Romano, que unía Astorga en León con Burdeos en Francia. Y supieron aprovechar en ese momento también esta oportunidad. En el siglo XVI, Vitoria-Gasteiz era conocida por ser una ciudad aduana, una ciudad por la que pasaba la lana castellana o el hierro vasco hacia las puertas de las Indias, Cádiz y Sevilla. Y también entonces Vitoria-Gasteiz supo aprovechar esta oportunidad, creando una gran riqueza comercial y económica en el entorno. Por lo tanto, esta es una gran fortaleza de Vitoria-Gasteiz. Estamos ubicados en una posición estratégica, en ese nodo de comunicaciones de la península con Europa, en ese nodo de comunicaciones este-oeste dentro de la propia península. Y esto tiene que ser una oportunidad, una vez más, para nuestra ciudad. Por eso, el primer eje de esta Estrategia 2025 que queremos compartir con todos vosotros es el de tener una ciudad conectada, bien conectada hacia adentro y bien conectada hacia fuera. Y eso es precisamente el primero de los ejes que queremos impulsar en estos momentos. Una ciudad conectada hacia adentro y una ciudad conectada hacia afuera. Y para ello queremos hacer referencia a proyectos que ya están en marcha y que ya ustedes conocen. Vitoria-Gasteiz cuenta con más de 150 kilómetros de red de bidegorris y además prácticamente 2/3 partes de los desplazamientos que a diario realizamos las y los vitorianos los hacemos a pie.
o en bicicleta. Esto, créanme, que llama mucho la atención cuando vamos a foros internacionales y cuando conocen cómo ciudades medias como Vitoria-Gasteiz, con 250.000 habitantes, es capaz de desplazarse en las dos terceras partes de los movimientos diarios a pie o en bicicleta. Apostamos, por tanto, por la movilidad activa y saludable y entendemos que este es un elemento que tiene que caracterizar el futuro de Vitoria-Gasteiz, la bicicleta y los desplazamientos a pie, porque además de ser sostenibles, son saludables. Pero también apostamos por trabajar el espacio público orientado a la ciudadanía. Esto es algo que se está realizando desde ya hace unos años y lo estamos haciendo de la mano de empresas importantes de la ciudad. Recientemente hemos inaugurado el Centro Cívico de Zabalgana, un espacio público orientado a la ciudadanía, en la que ha trabajado la empresa Onaindia, como también lo está haciendo, por ejemplo, ahora en la Plaza Santa Bárbara. La empresa Yarritu también está interviniendo en la calle San Ignacio. Campezo, Obras y Servicios, otra empresa vitoriana, ha hecho lo mismo en obras como la Plaza San Antón o en la calle Beato de Tomás de Zumárraga. Valgorza, Opaco, Aeva, son empresas locales que también están apostando por hacer de Vitoria-Gasteiz un entorno amable, un entorno agradable para el ciudadano. En este sentido, también pueden ver en la propia diapositiva la reforma que planteamos para el entorno del Memorial de Víctimas del Terrorismo. Un espacio que se recupere para el ciudadano, un espacio agradable, un espacio amable, lleno de calidad de vida. Por lo tanto, en este primer eje, cuando hablamos de que Vitoria-Gasteiz tiene que estar conectada bien hacia adentro, estamos hablando de también tener muy en cuenta este tipo de movilidad. Pero significa mucho más. Significa también colaborar y apostar por el transporte público, por un sistema de alta capacidad, de alta calidad, eléctrico, sin emisiones de CO2. Y eso es precisamente el objetivo que compartimos con el Gobierno Vasco y con la Diputación Foral de Álava. Estamos ya trabajando en la extensión del tranvía hacia el barrio de San Cristóbal, el barrio de Adurza y las universidades. Estamos trabajando ya en la extensión del tranvía hacia el este, hacia Salburúa, un barrio de prácticamente 20.000 habitantes. El estudio informativo ya se ha aprobado y esperemos que se pueda licitar la obra a finales del próximo año. Estamos hablando también de extender el tranvía a Zabalgana, al barrio del oeste de la ciudad, y trabajar, por lo tanto, en la extensión del tranvía como un sistema de alta capacidad, de alta calidad, de altas prestaciones, moderno, eléctrico. Nuestro objetivo también pasa por transformar la línea periférica de Tuvisa, que transporta aproximadamente 3 millones de viajeros al año, en una línea eléctrica e inteligente, con la puesta en marcha del autobús eléctrico inteligente para el año 2019. Nuestro objetivo también pasa por renovar la flota de Tuvisa. En esta legislatura ya hemos renovado, vamos a renovar 33 de los 85 autobuses de Tuvisa y el 70% de ellos serán híbridos o eléctricos. Y esperamos que para el año 2025 podamos tener también como elemento clave que prácticamente toda la flota sea eléctrica o híbrida. Nuestro objetivo es que para entonces también podamos disponer de las nuevas cocheras de Tuvisa, en este caso que presten los servicios necesarios para la nueva flota. Esta apuesta por la movilidad eléctrica, por conectar bien nuestros barrios, por conectar bien nuestros barrios con el centro, por conectar bien nuestra ciudad con nuestros polígonos industriales y nuestros centros tecnológicos, esa apuesta pasa evidentemente por el transporte público. Y ese transporte público, como digo, tiene que ser de alta capacidad, de alta calidad, y eléctrico, y son proyectos que ya están en marcha. No es único de Vitoria-Gasteiz. Recientemente participábamos en la primera conferencia de ciudades Michelin en Clermont-Ferrand y ahí mismo también las propias ciudades europeas estaban haciendo una apuesta clara por el transporte eléctrico. Ciudades como Madrid o Barcelona, ciudades como París o Oslo, ciudades también de México o de China, ya han puesto fecha fin al tránsito de vehículos diésel o gasolina por sus centros urbanos. Y por lo tanto tenemos que estar preparados. Empresas punteras, como pueden ser Michelin, como puede ser Volvo, como pueden ser Volkswagen, también han puesto fecha de caducidad a la producción de vehículos, diésel o gasolina. Y por lo tanto son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que colaborar, por tanto, para planificar la llegada de la movilidad eléctrica. Y en Vitoria-Gasteiz y en Euskadi contamos con empresas punteras para liderar esta transformación. Contamos con Mercedes, por ejemplo, con la nueva monovolumen eléctrica que se va a fabricar en Vitoria-Gasteiz. Contamos con Michelin, que ya fabrica neumáticos para coches y vehículos eléctricos. Contamos con empresas como Irizar o como CAF y también como BH, en lo que hace referencia a la bicicleta.
Contamos, por tanto, con empresas punteras y con una ciudad dispuesta y preparada para acoger esta nueva movilidad, la movilidad eléctrica. Otros de los retos que tenemos previstos para mejorar la comunicación interna en Vitoria-Gasteiz es la resolución de los problemas en las conexiones este-oeste de la ciudad, tanto por el norte de la ciudad como por el sur. Es un elemento clave y creo que todos podemos saber que estamos en estos momentos en situación de dar una solución definitiva al tráfico en la calle, en la rotonda de América Latina. Ya hemos adjudicado un estudio que permita conocer el tráfico y la modelización del mismo y saber cuál de las soluciones soterradas que se plantean para América Latina es la más adecuada. Como también es importante dar una solución en el sur para poder mejorar las conexiones este-oeste de la ciudad. Colaborar, por tanto, significa mejorar las conexiones internas y este es uno de los elementos claves del primer eje de la ciudad. Una ciudad bien conectada hacia adentro, una ciudad que sigue apostando por la movilidad saludable y activa, una ciudad que apuesta por el transporte público de alta capacidad, de alta calidad, eléctrico, una ciudad que apuesta por mejorar las conexiones este-oeste y que permite una mayor movilidad interna entre barrios, barrios con el centro y también con las zonas industriales. Pero también en este eje incorporamos espacio para mejorar la conectividad externa, porque unas buenas comunicaciones con el exterior facilitan la competitividad y el crecimiento de nuestra ciudad. Colaborar comienza por responder adecuadamente al proyecto clave, el de la llegada de la alta velocidad y el soterramiento. Y este es el proyecto sobre el que pivotan y giran el resto de proyectos de la Estrategia 2025. Porque el proyecto de alta velocidad y su integración soterrada va a suponer unas enormes oportunidades para los sectores industrial, comercial, para el turismo, para el sector servicios. Ese es el elemento clave, la llegada del soterramiento. Supone un hito y quiero agradecer expresamente la implicación, el grado de entendimiento, el grado de colaboración que han tenido el Gobierno vasco y el Gobierno de Madrid. Y quiero también agradecer al Lehendakari y en este caso al subdelegado del Gobierno la implicación de ambas instituciones con Vitoria-Gasteiz y con la llegada de la alta velocidad. Este es el camino a seguir, el del pacto, el del acuerdo entre instituciones para dar respuesta a los retos que tienen nuestras ciudades. Colaborar significa, por tanto, aprovechar las oportunidades que tiene la llegada de la alta velocidad y que tiene el soterramiento de la estación de tren. En este dibujo que ustedes ven no se aprecia todo el corredor ferroviario que va a ser soterrado, por cuanto que empieza en la calle Boulevard de Salburúa y termina un poco más allá del puente Juanjo Nanclares, en el Prado. Pero sí que pueden ver el espacio de oportunidad que se genera en el centro de la ciudad. Y tenemos que estar preparados para la llegada de la alta velocidad. Y tenemos que estar preparados para adaptar nuestro espacio urbano a esas nuevas oportunidades que la alta velocidad supone para Vitoria-Gasteiz. El estudio informativo que se presentará en las próximas semanas permitirá conocer cuál de las soluciones soterradas se elige y por qué tipo o tanto qué tipo de aprovechamientos puede tener el espacio liberado. Y para 2018 queremos contratar el proyecto de ideas y alternativas de uso de dicho espacio. Este es uno de los proyectos estratégicos para Vitoria-Gasteiz. Este marca la hoja de ruta para el año 2025. La llegada de la alta velocidad y la solución soterrada con una integración definitiva en nuestro entorno urbano va a suponer un hito, una revolución en la concepción urbana y tenemos que estar preparados para ello. Pero del tren pasamos al avión, porque en estos dos últimos años el aeropuerto de Vitoria ha recuperado pasajeros y ha mejorado la actividad de carga. Colaborar significa eso, invertir para seguir creciendo, significa trabajar juntos, como lo estamos haciendo ahora, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara de Comercio, también las empresas logísticas que operan en el aeropuerto, como DHL, como FedEx, como UPS. El esfuerzo que se está haciendo es muy importante y los resultados creo que ya son palpables, son visibles. En estos momentos, Foronda despega. En estos momentos, Foronda tiene más actividad que nunca. En estos momentos es un aeropuerto de pasaje y de carga. Y esto es un elemento fundamental para el futuro de Vitoria-Gasteiz. Si queremos estar bien conectados, si queremos que nuestra ciudad sea competitiva, es fundamental que el aeropuerto funcione y que funcione bien. Y creo que además, a través de la colaboración, estamos obteniendo grandes resultados y es el objetivo que tenemos a futuro. Cierro este primer eje hablando de la conectividad tecnológica.
A pocos kilómetros, en una maravillosa playa vizcaína, en Sopelana, tenemos un punto de conexión por cable de Europa con América. Un objetivo para empresas de la talla nada menos que de Google o Facebook. Un cable de 16 terabytes, con una capacidad de comunicar información, de transmitir información entre empresas, de transmitir datos entre administraciones, de transmitir información entre particulares, 16 millones de veces más rápida que cualquier conexión doméstica que tengamos ahora. La conectividad no solo es física, la conectividad no solo es hacia adentro, entre nuestros barrios, o hacia afuera, a través del aeropuerto o a través de la alta velocidad. También hay una conectividad tecnológica que tenemos que tener muy presente. Y a muy pocos kilómetros de Vitoria, en una magnífica playa vasca, tenemos el cable que comunica Europa con América, con una velocidad, como digo, 16 millones de veces más rápida que cualquier conexión que podamos tener ahora en nuestras casas. Por lo tanto, colaborar, que es lo que les planteamos hoy, significa desarrollar el plan Smart y Green City de Vitoria, porque queremos que esta ciudad, para el año 2025, sea un referente también en la aplicación de la tecnología, en la aplicación de la e-administración de los expedientes electrónicos, en la implantación de marquesinas inteligentes para ofrecer servicios a los ciudadanos mientras esperamos el autobús eléctrico, para ofrecer también la gestión inteligente de los aparcamientos municipales, la aplicación de tecnologías para atender a las personas que nos visitan, que cada vez son más, para fomentar la conectividad en ese nuevo modelo de movilidad futura. Son actuaciones que sin duda van a reforzar la fortaleza de una ciudad bien conectada. Hemos estado siempre en una posición estratégica, desde tiempo de los romanos. Tenemos que aprovechar esta fortaleza y esta fortaleza la tenemos que convertir en oportunidad para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad bien conectada hacia adentro y bien conectada hacia afuera. La segunda de las fortalezas habla de nuestra ciudad industrial y logística. Eta hori da, hain zuzen ere, Gasteizen bigarren indarra, hiri industrial eta logistikoa izatea. Tradizioz izan da gure hiriak industriarekin erlazio estua. Barne produktu gordinaren 32% suposatzen du eta gure lanpostuen 27%. Es una fortaleza que tiene Vitoria-Gasteiz. Somos una ciudad claramente industrial. El 32% del Producto Interior Bruto de nuestro territorio procede de este sector. El 27% de los puestos de trabajo también se producen en este sector. En Vitoria tenemos nada más y nada menos que 15 millones de metros cuadrados de polígonos industriales y tecnológicos. Por lo tanto, este es un aspecto claro, el carácter industrial de la ciudad. Pero no solo ese, también el carácter exportador. Somos una ciudad y un territorio claramente exportador. El 30% de las exportaciones de Euskadi proceden de Álava y nuestro peso económico ronda aproximadamente el 16%. Estamos hablando que duplicamos nuestro peso económico cuando hablamos de exportaciones. Más del 30% de las exportaciones vascas proceden de Álava. Nuestra balanza comercial es positiva y presenta datos de superávit prácticamente en todos los trimestres. Hace poco revisaba el último dato, el segundo trimestre del Eustat, y en este sentido hablaban de que el superávit era de más de 860 millones. Exportamos, y exportamos mucho, mucho más de lo que importamos. Y por lo tanto, este es otro elemento que supone una fortaleza para la ciudad. Su carácter industrial y su carácter exportador. Y esto lo tenemos que convertir en una oportunidad para que en el 2025 Vitoria-Gasteiz sea una ciudad de la industria 4.0 y un hub logístico. Es fundamental tener en cuenta estas dos características. Contamos con la mesa de industria en el ayuntamiento. Quiero agradecer hoy también expresamente a las más de las 20 empresas que trabajáis en esa mesa de industria, que aportáis vuestras sugerencias, vuestras demandas, vuestras inquietudes, porque gracias a esa información, gracias a la colaboración, gracias al trabajo compartido, gracias a la apuesta de todos por la industria, hemos logrado diseñar el primer plan local de la industria vitoriana. Y ha recogido aspectos que, sin duda, van a dar respuesta a gran parte de las demandas planteadas. Hemos retomado inversiones para la mejora de las calles industriales, como Vitoria Landa, Vitoria Bidea, La Ragana o Arcacha. Y vamos a seguir interviniendo en el espacio público, vamos a seguir mejorando nuestros espacios industriales y vamos a intentar recuperar el espacio industrial en desuso. Hablaba de que son 15 los millones de metros cuadrados que tenemos en Vitoria-Gasteiz destinados a la industria y a la tecnología, a los centros tecnológicos. Pero un 34% de esa parte está en estos momentos en desuso. Tenemos que recuperarla para fomentar la actividad industrial.
Trabajemos juntos para lograr que nuestros polígonos industriales estén, por lo tanto, conectados a la banda ancha, para que se pueda albergar en cualquier punto de nuestros polígonos una industria 4.0. Pero no solo hay que preparar nuestros polígonos para dar llegada y recoger los beneficios de una industria como la 4.0, también tenemos que tener personas formadas. Vitoria-Gasteiz, durante la segunda mitad del siglo XIX, fue bautizada como la Atenas del Norte, y fue bautizada como la Atenas del Norte por su gran producción artística, cultural, científica. Pues recuperemos ese espíritu de la Atenas del Norte, para que también Vitoria-Gasteiz pueda aspirar a ser la Atenas del Norte de la nueva economía 4.0. Y tenemos mimbres suficientes para ello. Recientemente participábamos en la presentación del curso de Divide y Deusto para la industria digital, la 4.0. Hay un grado de automoción por parte de la universidad que también está encaminada a ello. Tenemos la formación profesional más arraigada de la historia, con 75 años de vida, que también, por supuesto, ha sido continuada con los centros de formación profesional públicos. Por lo tanto, tenemos los centros formativos y profesionales que pueden dar cobertura a la formación, a la creación de talento, de cualificación para la industria 4.0. Tenemos empresas comprometidas con ello. Muchas de las empresas que estáis aquí participáis de forma activa en esta formación, en la formación dual, y eso es fundamental también para cualificar a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, quiero agradecer las iniciativas que se están impulsando, tanto desde las empresas como desde las universidades y centros de formación profesional, porque estamos abordando ese camino para la cualificación y el talento también en materia 4.0. Colaborar significa trabajar juntos para que nuestra ciudad sea un laboratorio urbano para el impulso de la movilidad del futuro, una movilidad automática, conectada, eléctrica y compartida. Y aquí también les planteo que trabajemos juntos, que colaboremos para que Vitoria-Gasteiz pueda ser en 2025 un verdadero laboratorio urbano de la movilidad del futuro. Trabajemos juntos para contar en 2005 con un Mobility Lab en nuestra ciudad, un laboratorio urbano donde se pueda contrastar los nuevos modelos de movilidad. Lo veíamos recientemente en las ciudades de Michelin, de todo el mundo, en Clermont-Ferrand. Ese es el futuro de una movilidad compartida, conectada, autónoma, eléctrica. Una movilidad de manejo de flota, de transporte de última milla, de conectividad a bordo. Y Vitoria-Gasteiz cuenta con el ecosistema perfecto para poder desarrollar un proyecto como el que les presento hoy, el Mobility Lab. Porque disponemos de un entorno urbano envidiable. Vitoria-Gasteiz es referente a nivel europeo en materia de sostenibilidad. Y por tanto, proyectos como el de la movilidad del futuro quieren abordarse y quieren contrastarse en ciudades como la nuestra. Disponemos de empresas punteras en automoción y movilidad, lo decíamos recientemente. Contamos con un grado universitario especializado en automoción. Esta nueva era, la movilidad del futuro, la conectada, la autónoma, la eléctrica, la tenemos que abordar entre todos. La tenemos que abordar con las instituciones, la tenemos que abordar con las empresas, la tenemos que abordar con centros de información, investigación y los centros tecnológicos. Todos tenemos que aportar para que Vitoria-Gasteiz pueda ser un referente del futuro y de la movilidad del futuro. Hablábamos, por tanto, de un proyecto estratégico para la ciudad, y los próximos años son claves para desarrollar otro ámbito fundamental de Vitoria-Gasteiz. Es el de la logística. Decíamos que es una ciudad netamente exportadora. Hace poco tuve la oportunidad de conocer una empresa, BSG Zuazo, y Joaquín y Alex me comentaban que uno de los elementos fundamentales que tienen es que pueden colocar cualquiera de sus productos en 48 horas en cualquier parte del mundo gracias al aeropuerto de Foronda. No lo hacen habitualmente, pero cuando necesitan, por una situación de urgencia para el cliente, trasladar un producto suyo, pueden hacerlo en 48 horas. Y lo pueden hacer gracias al aeropuerto de Foronda. Estar bien conectados, el tener plataformas logísticas, nos permiten también ser más competitivos y, por lo tanto, ser mejores. Y en este caso es lo que les planteo en estos momentos para abordar de aquí al año 2025. Dos proyectos estratégicos para la ciudad. Dos proyectos estratégicos para el futuro de nuestra industria y de nuestra logística. La primera de ellas es la plataforma multimodal de Vitoria-Gasteiz en Jundiz. Es clave para convertirnos en estación intermodal de mercancías del eje atlántico europeo.
Y colaborar es afianzar ese acuerdo entre los agentes económicos concernidos, Gobierno Vasco, Gobierno Español, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento y los agentes económicos. Colaboremos todos juntos para que la autopista ferroviaria Lille-Vitoria-Gasteiz sea una realidad en 2025. El Gobierno español ya se ha comprometido a financiar la redacción del proyecto constructivo de la estación intermodal. Creo que ese es un paso importante porque es una primera fase de funcionamiento para un proyecto estratégico y se ha hecho gracias también al trabajo del Gobierno vasco, gracias también a la apuesta que desde el Gobierno vasco se está realizando por un proyecto que es estratégico para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, aquí tenemos un gran reto que tenemos que abordar entre todos, porque es un elemento de oportunidad para Vitoria, sin duda, la estación intermodal de mercancías del eje atlántico europeo. Y de la plataforma ferroviaria a la aérea, si antes hablábamos que Vitoria-Gasteiz y su aeropuerto están despegando, contamos también con los mimbres necesarios para convertir el aeropuerto de Foronda en un aeropuerto industrial y en un hub logístico de primer nivel. Y esto también lo podemos hacer entre todos y todas, si sumamos, para el año 2025. Esto puede ser una realidad. El denominado VIAP impulsa un emplazamiento atractivo para muchas empresas con vocación exportadora y que requieren trabajar a pie de pista. Y por lo tanto, creemos que es una labor fundamental el impulsar el VIAP. Contamos con las tres principales operadoras logísticas del mundo en el aeropuerto, DHL, UPS y FedEx, y agradezco el compromiso y su presencia en Vitoria. Hace unos meses visitábamos también la empresa DHL y uno de sus encargados nos trasladaba que todavía el transporte por avión tiene que explorar muchas vías y tiene que explotar con el comercio electrónico. El comercio electrónico va a requerir de una inmediatez muy superior a la que en estos momentos conocemos y, por lo tanto, si hoy operan con 20 o 22 aviones al día, en el futuro las operaciones se pueden multiplicar de forma exponencial. Tenemos que estar preparados para ellos. Tenemos que hacer de Vitoria-Gasteiz y de su aeropuerto un hub industrial, porque el aeropuerto de Foronda, desde esa perspectiva industrial, desde esa perspectiva logística, es sin duda un elemento clave para la competitividad, no solo de Vitoria-Gasteiz, sino de Euskadi. Y por lo tanto, es fundamental trabajar en esta línea. Termino, por tanto, este segundo eje, esta segunda oportunidad. Somos una ciudad industrial, somos una ciudad exportadora. Y para el año 2025 tenemos que hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad de la industria 4.0. Tenemos que hacer esa transición de la industria actual a la industria 4.0 para que sigamos siendo una ciudad referente en esta materia, una ciudad rica, una ciudad con progreso, una ciudad con desarrollo, una ciudad industrial y una ciudad logística, una ciudad, en definitiva, 4.0. La tercera fortaleza que les quiero trasladar es la que también ha sido motivo de orgullo para muchos de nosotros, la ciudad green y sostenible. Gasteiz hiri jasangarria da, eta horixe da gure hirugarren indarra, green garela. Hamburgo, Oslo edo Kopenhague bezalako hiriak gara, gu ere European Green Capital gara. Eta horretan jarraitu behar dugu, eko auzoak bultzatuz, Eraztun berdea hobetuz, edo Lasarteremoan Larragorri parkea bultzatuz. Esa es otra de las fortalezas que tiene nuestra ciudad. Somos una ciudad sostenible, somos una ciudad referente en materia verde en Europa y esto es una fortaleza que tenemos también que convertir en una gran oportunidad. Pertenecemos al selecto grupo de ciudades como Oslo, como Copenhague o como Hamburgo. Estamos a su nivel en materia de sostenibilidad y en materia verde. Somos un referente en Europa y esto es un motivo de orgullo para las y los vitorianos. Nuestra elección desveló un único punto débil, y es que la extensión de la ciudad por el este y por el oeste había supuesto gran consumo de suelo. Habíamos perdido cierta compacidad, habíamos perdido un poco la escala humana, y eso lo hemos recuperado también con el plan de redensificación y de reparcelación para nuestra ciudad, de tal manera que en el futuro, si Vitoria-Gasteiz tiene que crecer, lo hará hacia adentro, sin consumir más suelo, sin dispersar más la ciudad, haciéndola más compacta, más escala humana, haciendo potenciar los usos mixtos en la ciudad. Los barrios de oro son otro de nuestros proyectos. Son barrios que surgieron al albur del proceso de industrialización de Vitoria-Gasteiz. Son años que tienen 50 o más años y por eso les llamamos los barrios de oro. Son barrios como Adurza, como Abechuco, como Ariznabarra, como Coronación
o como Zaramaga. Y queremos colaborar con todos los agentes económicos, queremos colaborar para impulsar proyectos como el Smart City de Coronación, un proyecto de que supone la rehabilitación de 1.300 viviendas, para reducir la demanda energética, para utilizar energías renovables, para regenerar el espacio público y mejorar el confort y la calidad de vida. Coronación tiene un presupuesto de 30 millones y cuenta con un 50% de subvenciones de instituciones públicas, de instituciones vascas y europeas. Es una oportunidad, es la punta de lanza para la rehabilitación del resto de barrios de oro de la ciudad. Coronación va a marcar el camino para la regeneración y la rehabilitación de barrios como Adurza, como Ariznabarra, como Coronación o como el casco medieval, como Zaramaga. Son, por lo tanto, barrios que requieren de esta rehabilitación y este es el camino a seguir. Contamos ya con los estudios sociodemográficos y urbanísticos de los otros barrios de oro para identificar las áreas prioritarias de actuación. La rehabilitación de nuestros barrios, en clave de eficiencia energética, en clave de sostenibilidad, en clave de verde, en clave de calidad de vida, es otro de los ejes estratégicos a abordar en los próximos años en Vitoria-Gasteiz. Hace semanas visitaba la empresa Jorge Fernández y conocí en detalle también otro sistema de aislamiento térmico que se trabaja en Vitoria. Empresas como la de Jorge Fernández, empresas como la de Giroa, son empresas vitorianas, empresas vascas que también están trabajando y que tienen el know-how suficiente para poder atender un reto como este. Colaborar es la labor que estamos desarrollando en el centro de la ciudad, en el Master Plan, para reactivar social y comercialmente nuestro centro urbano. Nos preocupa el comercio, nos preocupa también que se pueda reactivar. Es fundamental para la vida de la ciudad el comercio. El pequeño comercio, el comercio de barrio, el comercio que da vida a las calles y que nos da vida a nosotros. Es muy importante, por lo tanto, impulsar proyectos como el Master Plan Centro, que aprovechando la llegada de la alta velocidad, plantean también una serie de iniciativas para reactivar social y comercialmente nuestro barrio y nuestro centro. Colaboremos para seguir ampliando el Anillo Verde. Es el santo, es la seña de identidad, la seña de identidad de Vitoria-Gasteiz, de la política verde, el anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Tenemos que seguir trabajando para completarlo. Esta legislatura hemos impulsado ya la puesta en marcha de un trabajo medioambiental, de una iniciativa que permite recuperar el Alto de las Neveras por la zona este del anillo. Y tenemos también un plan, el plan verde del sur, para hacer un parque en lo que son ahora las actuales graveras de las Arte, el Parque Larragorri. Y esto es también otro de los proyectos que les queremos presentar. Los próximos años el trabajo tiene que ir también por coser el anillo verde, por darle esa continuidad perimetral, por ganar espacio para el anillo verde y por darle esa continuidad que todavía queda pendiente. Lo que proponemos para los próximos años es dar una solución natural y sostenible a problemas medioambientales que se producen en ese entorno. En ese dibujo que ustedes pueden ver ahí, encontramos en la zona sur del pueblo de Las Arte, donde hay las graveras denominadas de Las Arte. Es un espacio donde confluyen dos ríos, el río Zapardiel y el río Batán, donde se supone que cuando hay crecidas se suponen fundamentalmente riesgos de inundaciones. Hay un espacio también contaminado, por cuanto que también fue rellenado con elementos pues con un grado de contaminación importante, y lo que estamos planteando es aplicar soluciones naturales a problemas medioambientales, a problemas como el de las inundaciones y al problema como el de la contaminación, mediante la creación de balsas de laminación, como tenemos en Salburúa, unas balsas de laminación que permiten también aliviar los caudales de nuestros ríos cuando vienen crecidos y evitan así las inundaciones en nuestra ciudad. Una intervención que, además de las balsas de laminación, permite crear un campo de regatas para el ocio y el disfrute de las y los gasteiztarras, y que también plantea sistemas de biorremediación fitosanitaria para resolver in situ los problemas de contaminación. Este es otro de los proyectos que tenemos que impulsar en los próximos años, el del Parque Larragorri, en las graveras de Las Arte, en el sur de la ciudad, para dar continuidad al Anillo Verde. La cuarta fortaleza de Vitoria-Gasteiz tiene que ver con la calidad de vida. Somos una ciudad claramente referente en materia de políticas sociales, en materia de calidad de vida. Hori da gure laugarren indara, bizi kalitatea, pertsona ireki eta solidarioek eraki dute irekia den Gasteiz, solidarioa den Gasteiz, hiri inklusiboa,
bizi kalitate estandar handiekin, baita giza garapen altuko iria. Es otra de nuestras fortalezas. Somos referente en políticas sociales. Pocas ciudades pueden decir con orgullo el nivel de servicios sociales que tiene Vitoria-Gasteiz. El tejido asociativo, el tejido social. No hay ciudad que tenga un tercer sector, colectivos tan sensibles con los problemas de la ciudadanía. No hay ciudad que tenga los servicios sociales y los servicios públicos que tiene Vitoria-Gasteiz. Somos un referente en esta materia, somos un referente en calidad de vida y tenemos que seguir siéndolo. Esto es sin duda una de nuestras fortalezas. Afrontamos, como el resto de ciudades, retos de las sociedades modernas. Uno es el del envejecimiento. Fíjense, de aquí al 2025 los escenarios demográficos nos dibujan una ciudad con un 28% de personas mayores de 65 años. Y el 2025 está a la vuelta de la esquina, son 8 años. Y estamos hablando de escenarios que dibujan hasta el 28% de la población mayor de 65 años. Tenemos que intervenir, como estamos haciendo, prestando servicios a la ciudadanía, pero también tenemos que ser capaces de innovar. Estamos impulsando proyectos como el de la lucha contra la soledad o el aislamiento, para que en Vitoria no haya ni una sola persona mayor que se encuentre sola o aislada. Estamos impulsando proyectos como el de itinerarios seguros, para que en Vitoria-Gasteiz las personas mayores puedan salir a la calle tranquilas, seguras, y que sepan, que tengan la garantía de que en caso de necesitar ayuda, ahí va a estar un comercio, va a estar un bar, va a estar un vecino ayudándoles. Hace poco tuve la oportunidad de estar con Iñaki, Alberto, Maxi, Pachi, que forman parte del proyecto de Ciudades Compasivas, y llevan ya 3 años trabajando con vitorianos y vitorianas para fomentar la empatía de la sociedad con las personas mayores. Creo que este es el camino, pero además de eso tenemos que abordar otros retos sociales, como el de la diversidad, como también el de la nueva infancia y adolescencia. Hace 15 años en Vitoria-Gasteiz apenas había presión migratoria. Hoy en Vitoria-Gasteiz 1 de cada 10 vitorianos es de nacionalidad extranjera. Hace 15 años la infancia y la adolescencia era muy diferente a la que tenemos en estos momentos. Ahora es más diversa, es más plural, pero también es algo más vulnerable y tenemos que estar muy atentos a esas demandas. Por todas estas cuestiones, también creemos necesario impulsar el Centro de Innovación Social en Vitoria-Gasteiz, un centro de innovación que ofrezca soluciones eficaces a estos fenómenos propios de sociedades modernas como Vitoria-Gasteiz. Termino con la última propuesta, la última fortaleza de Vitoria-Gasteiz, la quinta, porque Vitoria-Gasteiz inspira orgullo entre las y los vitorianos. Es una ciudad que inspira el orgullo, es una ciudad que gusta a la gente y nos gusta que nuestra ciudad guste. Nos gusta que las personas que nos visiten se vayan con un buen sabor de boca. Nos gusta que aquellos profesionales que vienen a Vitoria-Gasteiz consideren esta ciudad un espacio atractivo para invertir. Y esto es algo que tenemos que también hacer de esta fortaleza una gran oportunidad. Y este es el quinto eje del plan o de la estrategia 2025. Una ciudad que inspira orgullo. Colaborar significa desarrollar los atractivos con que contamos. Yo hablaría de 4, pueden ser más, pero creo que convendremos las personas que estamos aquí en que nuestra ciudad es referente en materia medioambiental, lo decíamos recientemente. También tenemos una gran oportunidad con nuestros vinos, la Puerta, la Rioja Alavesa, y también es una ciudad amante y comprometida con la cultura y con el deporte. Y aquí hablamos de 4 líneas de actuación. Colaboremos todos juntos para que Vitoria-Gasteiz siga siendo un referente en materia medioambiental, para que sigamos siendo una referencia europea en materia de sostenibilidad. Colaboremos para que Vitoria-Gasteiz sea la puerta de entrada a la Rioja Alavesa. Si uno estudia los datos del enoturismo en el Estado español, puede conocer que son prácticamente 3 millones las personas que se mueven por el Estado haciendo este enoturismo, visitando bodegas y trabajando la cultura del vino. Es una magnífica oportunidad para Vitoria-Gasteiz ser la puerta de entrada a la Rioja Alavesa, en colaboración, como siempre, con instituciones como la Diputación Foral de Álava o el Gobierno Vasco. Colaborar es ampliar las rutas del vino, trabajar también con asociaciones como la Wine City, como Araes, como el Abra, como el Chacolí de Ayala. En definitiva, que Vitoria-Gasteiz sea también la puerta de entrada a la Rioja Alavesa y sea un referente en materia del vino y también en materia gastronómica.
Hace unos meses presentábamos el plan para reactivar el Centro Social y Comercial de Vitoria-Gasteiz y en ellos recogíamos una iniciativa, la del Palacio Zulueta, para convertirlo en un espacio vinculado a la promoción cultural, a la promoción enológica y gastronómica, que sea un espacio de referencia para nuestros vinos y para nuestra gastronomía. Hoy les puedo comunicar también que el próximo mes de enero ya lanzaremos este proyecto, para que Vitoria-Gasteiz pueda contar también con un espacio destinado a nuestro vino y a nuestra gastronomía, y que sirva además de puerta de conexión con nuestra Rioja Alavesa. Colaborar es consolidar también la vitalidad cultural de nuestra ciudad. Festival de Jazz, Askena Rock, Magia al Día, el Festival, Ospres Foto, la Catedral Santa María, Festival Internacional de Teatro, tenemos industrias creativas, tenemos un potencial cultural importante en Vitoria-Gasteiz que no podemos menospreciar, que tenemos que tener en cuenta. Y por lo tanto, tenemos que colaborar entre todos y todas para que Vitoria-Gasteiz siga siendo referente en materia cultural. Y colaborar es seguir apostando por el binomio del deporte y la salud. Creo que Vitoria-Gasteiz es un magnífico espacio deportivo. Sus calles, sus plazas, sus bosques, sus zonas verdes. Es un espacio deportivo sin parangón. Colaboremos para seguir apostando por el triatlón, por la maratón, por la media maratón, la San Silvestre, la Euskadi Estren de BTT, por la Ultra Rail, por la Orbea Fondo. Es decir, tenemos en nuestras propias calles, plazas, bosques, tenemos una magnífica espacio deportivo, una magnífica cancha deportiva. Contamos con infraestructuras deportivas de primer nivel, los centros cívicos, los complejos deportivos de Mendizorroza y Gamarra, la red de campos de fútbol locales, la Fundación Vital en el estadio, el BAC del Baskonia, la Peña en Armentia, el Padeleku en Lakua, el Padel Norte en Armentia, el Buesa Arena, Alavés, Baskonia o Araski, son equipos deportivos que están en la élite también de sus disciplinas, como Arabarri y Susena, que también están bien situados. Y queremos que sigan en la élite del deporte. Colaborar significa, por tanto, poder reformar y ampliar el estadio de Mendizorroza, que lo hagamos juntos, entre las instituciones vascas y también con el Deportivo Alavés. Contamos con embajadores de élite en materia deportiva, son decenas de personas las que podemos citar, que evidentemente no voy a hacer por economía procesal, pero no es casualidad que Vitoria-Gasteiz pueda tener en prácticamente todas las disciplinas referentes y embajadores de primer nivel. Hemos acompañado recientemente al Baskonia y al Alavés en la presentación de la nueva Universidad UNEIZ para trabajar no solo las ciencias del deporte, sino también la fisioterapia, además de un grado de videojuegos, que es un elemento fundamental e importante que abre el campo de los denominados e-games. No es casualidad que contemos con la Facultad de Deporte de la Universidad del País Vasco, ni tampoco con la Facultad de Farmacia, que tengamos institutos de investigación, polos farmacéuticos, y en definitiva que el binomio deporte-salud sea una fortaleza de Vitoria-Gasteiz que tenemos que seguir explorando. Colaborar significa mejorar también los servicios sanitarios. La apuesta que está haciendo el Gobierno Vasco en el Hospital Universitario de Álava supone más de 50 millones en los próximos años. Estamos hablando, por tanto, de hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad referente en materia del deporte y la salud. Colaborar significa poner en marcha, como vamos a hacer con un acuerdo con la UPV, la reconversión del antiguo Centro de Medicina Deportiva en un centro tecnológico orientado al deporte, a la alimentación y a la salud. Y además que pueda tener resultados para la propia ciudadanía. Que el trabajo de investigación, el trabajo tecnológico que se haga en este centro pueda revertir directamente en las y los gasteiztarras. Jaun andreok, Gasteiz 2025 estrategia gehitzea da. Lankidetzan aritzea. Elkarlanean. Gasteiz 2025 estrategia hiri industriala, lehiakorra, digitala, kalitateko enpleguak sortzen dituen hiria da. Hiri berdea, iraunkorra, bere bizi kalitatea babesten duena, bere naturarekin, elkarrekin bizitzen den hiria sortzea da estrategia 2025. Hiri orekatua eta soziala, gazteentzako erakargarria eta adineko pertsonak ere zaintzen dituena. Hiri berezia, bere nortasun eta ondareaz arro dagoena, kirola eta kulturarekin konprometioa. Konektatua, irekia, industriala, green, soziala, erakargarria. Hori da Gasteiz 2025.
gure historiaren une erabakigarrian gaude. Ideiak ditugu, inbertsioak ditugu, baliabideak ditugu, eta orain bat egitea dagokigu. Hori guztia da estrategia 2025. Por lo tanto, termino con esta última reflexión. Señoras y señores, esta es la estrategia de Vitoria-Gasteiz 2025, con 5 ejes, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad bien conectada, hacia adentro y hacia afuera, para que Vitoria-Gasteiz en el año 2025 sea una ciudad industrial 4.0, con un hub logístico de primer nivel, para que Vitoria-Gasteiz siga siendo una ciudad verde y sostenible, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad que garantiza la calidad de vida de las personas y para que Vitoria-Gasteiz siga inspirando orgullo a toda la ciudadanía. La estrategia 2025 es sumar, es trabajar juntos, es colaborar. Solo lo podemos hacer si vamos todos de la mano. Solo lo podemos hacer si trabajamos juntos. Solo lo podemos hacer si remamos en la misma dirección y en el mismo sentido. La estrategia 2025 permite hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad conectada, una ciudad abierta, una ciudad industrial, una ciudad verde, una ciudad social y atractiva. Ese es el reto de Vitoria-Gasteiz 2025. Vivimos un momento crucial de suma de proyectos estratégicos. Tenemos 8 años por delante para trabajar, 8 años para la llegada de la alta velocidad, 8 años para que esa sea de forma soterrada y 8 años para trabajar en los 5 ejes que hemos marcado y que queremos compartir con todos ustedes. La estrategia 2025 consiste en eso, en sumar, en colaborar, en participar todos. Y eso es lo que nos corresponde ahora. Y nuestro compromiso como ayuntamiento es poder dinamizar todas las aportaciones, coordinar los esfuerzos y colaborar. Es el momento de Vitoria-Gasteiz, es el momento de hacer de esta ciudad una ciudad referente para el siglo XXI. Eskerrik asko guztioi. Presentada la estrategia 2025, el señor alcalde quiere hacerles unas preguntas para que ustedes contesten. Ven que tienen en la mesa los mandos de votación. Ahora mismo la pantalla está en blanco. Si pulsan el OK, el mando se activa y en la parte superior izquierda aparecen 2 símbolos, una antenita y las barras de cobertura. Bien. Si todo el mundo tiene ya el mando activo, entonces vamos a proceder a presentar 3 preguntas. Las respuestas vienen marcadas con una letra. Si yo quiero responder la letra B, entonces pulsaré el 2B y en el mando aparecerá una letra B, por favor no pulsen todavía, una letra B y sobre ella OK, en la parte superior derecha. Y eso querrá decir que la respuesta ha sido registrada. Es muy sencillo, así que vamos allá. Hogei hogeita bost estrategiaren bost ardatzetatik, zeini ekin beharko litzaioke lehentasunez zure ustez. ¿Cuál de los 5 ejes de la estrategia 2025 cree que debe abordarse de forma prioritaria? A. Mugikortasuna, movilidad. B. Industria eta logística, industria y logística. C. Hiri verde eta iraunkorra, ciudad green y sostenible. D. Bizi kalitatea, calidad de vida. Edo E. Hiri arrotasuna, orgullo de ciudad. Vamos allá. Se abre la votación. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. En el mando aparecerá la letra correspondiente a la opción que han elegido y sobre la letra OK. Una sola votación no permite cambio ni corrección.
están reflexionando a fondo. Y la votación queda cerrada. Ahora veremos los resultados. A la pregunta es, ¿ogei ogeita voz estrategiaren voz ardechetatik zeini ekin beharko litzaioke lentasunez, zure ustez, cuál de los cinco ejes de estrategia 2025 cree que debe abordarse de forma prioritaria? Mugikortasuna movilidad ha votado el 22,3%, industria eta logística 41,8%, Hiri Berde eta Iraunkorra, Ciudad Green y Sostenible, 6,5%, Bizi Kalitatea, Calidad de Vida, 19%, Hiri Arrotasuna, Orgullo de Ciudad, 10,3%. Muchas gracias. Vamos a por la siguiente pregunta. Aukera ontzat jontzen duzu Gasteiz Hiri Laborategi bihurtzea, sektoreko enpresen eskutik etorkizuneko ibilgailua bultzatzeko, automatikoa, konektatua, elektrikoa eta partekatua. Considera adecuado que Vitoria-Gasteiz se convierta en un laboratorio urbano para el impulso del vehículo del futuro, automático, conectado, eléctrico y compartido, de la mano de las empresas del sector. 1A, bai, sí. 2B, es, no. Procedemos a la votación. Una sola respuesta, un solo voto. No hay posibilidad de corregir. Se cierra la votación, muchas gracias. Y a la pregunta, ¿aukera ontzat jotzen duzu Gasteiz Hiri Laborategi bihurtzea, sektoreko enpresen eskutik etorkizuneko ibilgailua impulsatzeko, automatikoa, konektatua, elektrikoa eta partekatua? ¿Considera adecuado que Vitoria-Gasteiz se convierta en un laboratorio urbano para el impulso del vehículo del futuro, automático, conectado, eléctrico y compartido de la mano de las empresas del sector? Bai, sí, 91,3%, es, no, 8,3%. Muchas gracias y vamos a por la tercera. ¿Egoki iruditzen zaizu erakustaldi orokor honen ondoren sektore topaketak egitea, gogoetak partekatu eta egin beharreko ekintzak gehiago zehazteko? ¿Cree oportuno que tras esta exposición general se lleven a cabo encuentros sectoriales para compartir y concretar más las acciones a realizar? A, bai, sí. B, es, no. Vamos a votar. Cerramos la votación. A la respuesta o a la pregunta egoki iruditzen zaizu erakustaldi orokor honen ondoren sektore topaketak egitea, gogoetak partekatu eta egin beharreko ekintzak gehiago zehazteko? ¿Cree oportuno que tras esta exposición general se lleven a cabo encuentros sectoriales para compartir y concretar más las acciones a realizar? Sí, bai, 89,3%, es, no, 10,7%. Muchas gracias por la votación, por su participación. Igual el señor alcalde quiere hacer alguna valoración al respecto. Muchas gracias. Simplemente que tomamos nota de vuestras aportaciones. Este era un pequeño ejercicio para que pongamos en relieve lo fundamental que tiene esta estrategia, que es la de colaborar. La de participar, la que vayamos todos juntos. Y tengo en cuenta también las valoraciones que habéis realizado a cada uno de los ítems preguntados. Así que bueno, eskerrik asko etortzeagatik eta espero dezagun hemendik aurrera danok elkarrekin jorrotzea estrategia 2025. Egunon guztioi. Una última cosa. Una última cosa. Pueden quedarse, si quieren, disfrutando del desayuno, aunque durante las votaciones ya hemos oído cucharillas. Los que están de pie pueden pasar a las mesas que quedan vacías por aquí. Y nada más, muchas gracias.